Otra brutal balacera en la zona sur. Dispararon 15 tiros contra esta casa en la que había 5 chicos. La vivienda está ubicada a la altura de Ayacucho al 6800. Adentro estaba una pareja joven con sus 3 hijos y 2 amigos, todos menores. El ataque ocurrió durante el mediodía y los agresores se movilizaban en una moto. 2 de las balas atravesaron la puerta y la pared, pero milagrosamente todos resultaron ilesos. La moto acostaba acá nosotros, en el colchón. Y sentimos que frenó una moto y tiró como 20 tiros, todo acá a la casa. ¿Y qué, en la pared impactaron? Todo ahí en la pared, entraron 2. Estábamos con todos los chicos acá, salimos todos corriendo para el fondo. ¿Cuántos chicos tienen? 3 en total. Un bebé de 4 meses y la nena de 12 y el nene de 7. Y 2 amiguitas. Y habían 2 amiguitas de la nena encima. O sea, había 5 chicos acá. 5 chicos y nosotros 2. ¿Y por dónde entraron? Uno ingresó por ahí, por el coso de la puerta ahí. Uno ingresó por ahí. Y el otro por ahí. Ahí se ve el agujero en la pared. Atravesó, perforó la pared. Sí, perforó y pegó allá adentro, así que entró por arriba. ¿Y ustedes qué estaban? ¿Estaban acostados? Estábamos acostados en el colchón, mirando tele. Sí, pero no es la primera vez que pasa, igual ya tiraron varias veces.